Muy buenas noches, damas y caballeros. Qué placer encontrarnos con ustedes aquí en Hablemos, en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3. A esta hora, por supuesto, disponible por aire y por cable analógico y digital. Y también los dos cables de Artigas en Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. También en nuestro Facebook, Artigas Televisión, y en Antel TV para todo el mundo. Recuerden que nuestros contenidos quedan disponibles en YouTube y también disponibles en nuestro Facebook y en nuestro Instagram en Artigas TV. Pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Facebook y suscribirse al YouTube de Artigas Televisión. Bueno, damas y caballeros, en este arranque hoy vamos a tener la quinta fecha de la Copa Frontera de Automovilismo, que estuvimos presentes allí con la cámara de Artigas Televisión Canal 3, con nuestro camarógrafo André Arduin, que estuvo presente con todas las imágenes, por supuesto, y estuvimos compartiendo, ¿no? Y el agradecimiento brutal a Clayton Moreira, que siempre está con nosotros, muy amable, siempre está compartiendo y con su pasión y con su... también la pasión y la emoción de cada carrera, ¿no? Porque la pasión va con la emoción que le pone Clayton a todas las carreras, a todas las competencias. Así que bueno, y todos los pilotos agradecen, por supuesto, esa emoción y ese ímpetu que él tiene para transmitir y para llevar adelante las carreras, y más aún en esta quinta etapa que se está poniendo al rojo vivo. Faltan dos fechas aún, falta la de septiembre, falta la de octubre, pero bueno, está al rojo vivo las competencias del automovilismo de la Copa Frontera. En esta oportunidad, la quinta fecha fue patrocinada por N Carteles y por Global, así que son empresas amigas de Artigas Televisión Canal 3, por supuesto, con la compañía, por supuesto, que de Nelson Yaques y Valentina. Un saludo grande, por supuesto, a ellos. Y claro, ¿no? A full presentando allí la Copa Frontera de Automovilismo. Y vamos a compartir ahora las repercusiones de las competencias. Amigos do Canal 3, obrigado por estarem conosco. Vocês vão assistir as imagens do que foi esta quinta etapa da Copa Frontera, Grande Prêmio de Carteles e Global. Foi um show. Foi um espetáculo. E o Canal 3 é uma janela que mostra para vocês que por A ou por B não possam estar. Mas eu sei também que o Canal 3 é uma janela que convida. Venham para esse outro lado e venham para a pista, onde a emoção, a adrenalina, a velocidade. Costumo dizer sempre, é um show do circo do automobilismo raiz. Artigas e Quaraí se agrandam com a Copa Fronteira. E você faz parte desta festa. Vem para cá com a gente. Se faz tempo que você não veio, nos estranhamos, estamos com saudade. Se você nunca veio, venha, você vai encontrar bons amigos. Emoção, adrenalina, velocidade. Vamos sujar o carro, sujar a roupa, mas vamos lavar a alma. Copa Fronteira de Automobilismo, tchê! E Canal 3, tudo a ver! A quem dedicar esse terceiro posto? Categoria Gaiolas, quinta etapa, Copa Fronteira de Automobilismo. Buenas tardes a todos. A la escudería La Luna. Toda la barra está ahí apoyando. Gracias. Ok, Víctor Sosa, escudería La Luna. Vamos con Daniel Madeira, uma lenda viva do esporte motor da fronteira. O que dizer? Não é exagero, não é? A quem dedicar esse senhor posto? A todos os amigos e os colaboradores acá del automovilismo. A ellos va dedicada la carrera. Parece que o teu carro perdia rendimento, estava com algum problema mecânico. Era estratégia, era charme, porque está sobrando carro, sobrando piloto. Parabéns pela conquista. Obviamente, dentro da tua categoria, terminaste só na pista, mas
Isso tudo tem um trabalho por detrás disso. Parabéns e a quem dedicaram essa vitória. Obrigado. Hoje se complicou um pouco, os guri tentaram de tudo que foi jeito aí. Não é fácil, né? Os carros dão um imprevisto, uma coisa que acontece. Mas dedicar isso aí pra minha família, meus amigos, ao Scooby, toda a mecânica lá, pessoal que se empenha no carro e dá resultado. El amor y la pasión, ¿no? La pasión de las carreras de automovilismo allí en la pista del aeropuerto de Cuaraí, la quinta fecha de la Copa Fronteira. Y nosotros seguimos con todas estas repercusiones porque están los Opala, la jaula, vienen los Chevetes, están... Los Opala vienen un ratito también. Bueno, están todos, ¿no? Todos aquí para compartir con ustedes. ¿Quién viene ahora, Nico? A ver. ¿Sí? Bueno, bien, tenemos más emociones para ustedes, ¿no? Más imágenes y notas también las repercusiones. Aquí en la pantalla del 3 con la quinta fecha de la Copa Fronteira de Automovilismo. Tarde feliz, uma disputa limpa, desportivamente, mesma equipe, parabéns a quem dedicar esse triunfo mais. Bueno, muito obrigado e sim, teve linda a tarde. O triunfo vai dedicado aos meus pais que estão de aniversário este dia, de casado e para eles. Paulão, terceiro colocado, um dia regular.
Mas nessa última bateria especial, o Rogelio Armiza errou ali na saída de curva e depois na entrada da curva. E quando ele errou a primeira vez, eu disse: olha que o Paulão tá aí. E o Paulão disse: sou manco, mas não sou bobo. Deu bobeira, Paulão conseguiu duas posições. E a quem dedicar esse momento? Bom, eu dedico a todo o público que tá aí assistindo, tá? Que tá bastante torcida pro Paulão. O único araense sou eu, graças a Deus, né? Não flochemos nem debaixo d'água. Tá, agradeço a todos os meus amigos que me ajudaram aí, tá? Meu mecânico. Fico aí, agradeço a Deus também, né? Rodrigo Flores, atual campeão da categoria. Se repete o resultado da etapa anterior. A quem dedicar este triunfo e campeão da quinta etapa da Copa Fronteira, categoria Palas, grande prêmio N, carteles e global. Vou dedicar a minha família, que sempre me apoia, e a todo o equipo de M-Racing, que é o que faz possível que o auto ande assim. Bien, damas y caballeros, ahí estábamos con los dinosaurios de las pistas, ¿no? Los Opala realmente y las Caravan, ¿no? Espectacular. Bueno, un saludo grande a todos los amigos de los amantes de la velocidad de los Opala, a nuestro amigo Fabio Ferreira, un saludo grandote, por supuesto que también para él y para todos, ¿no? Marquitos, Moraes, bueno, todo, ¿no? La dirección de prueba, bueno, toda la gente de la organización allí que nos atiende muy amablemente, siempre están junto a nosotros. Bueno, damas y caballeros, hacemos una pausa, pero al regresar de la pausa, venimos con más, porque aún falta mucho todavía para compartir con ustedes aquí en la pantalla del 3 con toda la quinta fecha de la Copa Fronteira de Automovilismo.